Hola amigos y bienvenidos a un nuevo videoprograma del décimo hombre en su sección ¿Qué está pasando en el mundo? En esta ocasión vamos a tratar la serie de enjambres sísmicos que se produjeron en las Islas Canarias y particularmente los que se han dado en la isla de La Palma, en las Islas Canarias, en España. Se registraron decenas de mini terremotos durante el pasado fin de semana del 7 al 8 de octubre. En total, se produjeron más de 150 movimientos de baja intensidad, 40 de ellos de magnitud entre 1,5 y 2,7. Expertos en la materia, en compañía de miembros del Instituto Volcanológico de Canarias, han desplazado personal y equipo al sur de la isla de La Palma tras la creciente actividad sísmica que se ha registrado desde este sábado. Por otro lado, la mañana del día 10, del martes día 10, un sismo de magnitud 4.0 en la escala de Richter sacudió la isla de Tenerife. Según informó el Instituto Geográfico Nacional, el fenómeno se registró a 11 kilómetros de profundidad y a poca distancia de la costa de Tenerife, entre esta isla y la isla de La Gomera. El sismo pudo sentirse en algunos municipios al sur de Tenerife, como Arona y San Miguel de Abona, y hasta el momento no se han registrado daños materiales. Aunque este terremoto y el enjambre sísmico de La Palma parecen no tener relación, sí es curioso el escaso margen de tiempo entre uno y otro. Bueno, amigos, pues os podéis imaginar que yo vivo en ese municipio de San Miguel de Abona y a esa hora, a las 6 de la mañana aproximadamente, cuando se produjo, yo estaba durmiendo y no noté absolutamente nada. Pero familiares míos que viven cerca sí me contaron que sintieron el temblor e incluso objetos deslizándose por el suelo y vasos vibrando en los armarios. Hace ya unos meses también se presentó un fuerte enjambre sísmico en la isla de Tenerife, que aunque se clasificó como dentro de lo normal, fue de los más intensos ocurridos en la isla en periodos recientes. Estamos observando en todo el mundo intensos y numerosos terremotos y erupciones volcánicas, y existen varios puntos del mundo en los cuales un desencadenante como estos pudieran provocar una reacción mucho más destructiva que el propio terremoto o erupción volcánica. Las características de la isla de La Palma son muy particulares, ya que prácticamente está fracturada en dos cumbres montañosas, Cumbre Nueva y Cumbre Vieja, la cual es la que corre riesgo de desmoronarse. Hace ya años que científicos estadounidenses afirmaron que parte de la isla de La Palma se estaba derrumbando, y cuando esto ocurra, caerá sobre el océano, provocará un tsunami gigantesco que barrerá las costas de varios continentes. La Palma, perteneciente a la provincia de Tenerife, es la isla más occidental de Canarias, después del Hierro, está tras el Hierro. Con poco más de 700 kilómetros cuadrados de superficie, presenta un relieve muy abrupto con una gran caldera volcánica central que ocupa gran parte de la isla, es la caldera de Taburiente, y que alcanza los 2.426 metros de altitud en su punto más elevado, es el Roque de los Muchachos. Es una isla muy joven, ya que surgió a partir de un gran volcán submarino hace 2 millones de años, y presenta actividad volcánica intermitente en su mitad sur, que está recorrida por una hilera de volcanes que forma una cordillera desde la caldera de Taburiente hasta el pico sur de la isla. En el extremo sur ocurrió la última erupción del volcán Teneguía en el año 1973. Ya en 1990, geólogos americanos comprobaron que en la última erupción del volcán Cumbre Vieja, en 1949, toda la parte suroeste de la isla se hundió 4 metros en el océano. Entonces se formó una gran falla que recorre toda la parte sur de La Palma y que separa esta mitad de la isla del resto. Se supone que este gran bloque se está hundiendo muy lentamente, pero algunas hipótesis afirman que una eventual erupción de Cumbre Vieja, en caso de que fuese lo suficientemente potente, podría terminar de fracturar la isla y hacer que se derrumbase todo el gran bloque suroccidental. En el año 2000, otros geólogos norteamericanos realizaron un estudio sobre la gran falla, a partir del cual se rodó un documental para la BBC, en el cual se apoyaba la teoría del derrumbe parcial de la isla, aportando pruebas geológicas del deslizamiento de las laderas del Cumbre Vieja hacia el Atlántico.
Además, existen datos que indican que la base de este volcán se encuentra saturada de agua procedente del océano y las precipitaciones, ya que está formada por rocas muy porosas que permiten el filtrado del agua. Desde este modo, se habrían formado grandes bolsas de agua en la base y los laterales del volcán, que en una eventual erupción incrementaría enormemente el poder explosivo del magma, originando una fuerza expansiva suficiente para fracturar definitivamente la isla y derrumbar el bloque occidental hacia el océano. El desmoronamiento de estos miles de millones de toneladas de roca se vería también favorecido por el agua que llena las fracturas y actuaría como una superficie deslizante. Así, según sus cálculos y simulaciones informáticas, se generaría una serie de olas gigantescas que podrían alcanzar hasta 1 kilómetro de altitud y que viajarían a más de 800 kilómetros por hora por todo el océano Atlántico, alcanzando en pocas horas las costas de Europa, África, Estados Unidos, Centroamérica y Suramérica. Las aguas penetrarían en los continentes entre 25 y 50 kilómetros según las zonas, arrasándolo todo a su paso. La catástrofe afectaría a unos 100 millones de personas, con pérdidas humanas y materiales incalculables. El tiempo de reacción sería de unas pocas horas para aquellos habitantes al otro lado del Atlántico, pero para los residentes en las islas sería de pocos minutos, sin contar las consecuencias que pudiera tener para los propios habitantes de la isla de La Palma. Les voy a poner un vídeo de unos 9 minutos aproximadamente que vi hace algún tiempo y que me resultó muy esclarecedor sobre lo que podría representar un evento de este tipo a escala mundial. ¿Pueden ser estos enjambres sísmicos los más potentes hasta la fecha, indicios de una nueva erupción volcánica en la isla de La Palma que pudiera colapsar su parte occidental? Es posible que no lo vean nuestros ojos, pero también es posible que en cualquier momento se produzca tal evento. A continuación, les dejo con el vídeo. Pero es posible que pronto veamos otro mega tsunami provocado por un desprendimiento 10 veces más grande que el de Lituya, en una pequeña isla del Océano Atlántico. Las Islas Canarias, lejos de la costa de África, se formaron a partir de una serie de volcanes. La más joven es la isla de La Palma. Está formada por dos macizos montañosos. El primero es el extinto Cumbre Nueva, al norte de la isla. El más joven, el volcán activo Cumbre Vieja, está en el sur. Y entró en erupción en 1977. La investigación del doctor en geología Simon Day fue crucial en el desarrollo de la teoría del megatsunami en La Palma. Todo empezó con una fisura inusual que se abrió durante una erupción volcánica en 1949. Ahora mismo estamos encima de la falla que corre hacia el sur por la cresta del volcán durante unos 4 kilómetros, así que se trata de una estructura continua. Day cree que la falla demuestra que es una bomba de relojería geológica. El inicio de un gigantesco desprendimiento de tierra. Lo que vemos aquí a mi derecha son las capas de rocas volcánicas, bloques de piedra y capas de ceniza volcánica. Y a mi izquierda, al oeste de la falla, vemos las mismas capas de rocas y ceniza. Las que están delante de la falla se movieron, se juntaron, y cuando la falla se movió, se separaron. Las rocas a mi izquierda se fueron moviendo hacia el oeste. Lo que pensamos que pasará en alguna erupción futura es que la falla se hará más grande y todo su lado oeste caerá en un gigantesco desprendimiento al océano y dará lugar a un tsunami. Este desprendimiento podría hacer que toda la sección suroeste de La Palma, un sexto de la masa total de la isla, se desplomara en el Atlántico en un solo desprendimiento gigante. Lo que prevemos es que toda esta zona de la costa y la ladera que se extiende por la cresta del volcán, que ahora está cubierta de nubes, toda esa masa de roca se caerá en un solo desprendimiento masivo en el océano y levantará el agua a su alrededor para crear un tsunami.
En principio, esta ola será unas 30 veces más grande que el tsunami del Océano Índico en 2004. Tendrá más de 1.000 metros de altura. La erupción de 1980 del Monte Santa Elena fue la prueba de que un volcán se puede derrumbar de esta manera tan terrible. Fue un suceso impresionante, pero el derrumbe de Cumbre Vieja podría ser 200 veces peor. Caerían al océano entre 1.000.000 y 2 de toneladas de roca a toda velocidad. La ola resultante atravesaría entonces todo el océano Atlántico. Por supuesto, la ola se iría dispersando y separando en olas más pequeñas, pero aún así, después de cruzar el Atlántico y volver a juntarse en, por ejemplo, la costa este de los Estados Unidos, en el Caribe o en el norte de Brasil, estamos seguros de que las olas tendrían todavía entre 10 y 30 metros de altura. Eso es tan grande, si no más, que el tsunami que atacó Sumatra en 2004. Boston. Nueva York. E incluso Miami podrían estar bajo la amenaza de estas olas gigantes. Pero esto no era más que una simple predicción. Day necesitaba más pruebas para respaldar su teoría. Aunque pronto descubriría que la grieta en el paisaje de La Palma era mucho peor de lo que esperaba. La erupción de 1949 había dejado un tipo diferente de cicatriz geológica en la isla. Day descubrió pruebas de un punto flaco mucho más serio en La Palma a partir de una serie de peligrosas corrientes de lava que corrían por la isla. Una de las características de la erupción de 1949 que resulta bastante inusual es que en vez de empezar en un conducto y continuar allí, se abrieron una serie de conductos volcánicos en diferentes partes de la isla. Cuando Day localizó estos puntos en el mapa, llegó a una terrorífica conclusión. La brecha era mucho más grande de lo que había sospechado en un principio. La zona afectada es mucho más grande que la longitud de la falla en la cresta del volcán. Eso quiere decir que se extiende por entre 15 y 25 kilómetros de la cresta. Este creciente cúmulo de pruebas demuestra que la grieta no era una simple fisura en la superficie de La Palma, sino una brecha muy profunda que llega a cientos de metros bajo los cimientos de la isla. La herencia volcánica de La Palma es la clave de esta amenaza del tsunami. El gran peligro no son las propias erupciones, sino el hecho de que el volcán está cogiendo cada vez más fuerzas y se vuelve más y más inestable, así que en algún momento provocará un desprendimiento. Y parece que esta no es la primera vez que una erupción en La Palma puede provocar un desprendimiento gigante. Hay pruebas en los acantilados del norte de la isla que se formaron hace 65.000 años. Lo que podemos ver en el norte de La Palma es la cicatriz que queda cuando el viejo volcán del norte de la isla se derrumbó y provocó un desprendimiento gigante en el oeste. Fue tan grande que eliminó hasta 416 kilómetros cúbicos de roca y los depositó en el océano. Ese es el tipo de suceso que pensamos que volverá a ocurrir en el futuro en Cumbre Vieja. Es casi seguro que este antiguo derrumbamiento del volcán de Cumbre Nueva generó una ola gigante. Y puede que el próximo desprendimiento no esté tan lejos. El tsunami podría ocurrir en unos pocos años.
Aunque nos parezca extraordinario, cuando lo tenemos en cuenta en términos humanos, estamos hablando de un tsunami que podría golpear la costa este de Norteamérica y causar una enorme destrucción al nivel del tsunami de Sumatra. Pero esto es lo que ocurre con la geología. Es lo que hace la Tierra. Aunque se han documentado tsunamis durante miles de años, ha sido solo a partir del último siglo cuando los geólogos han sido capaces de demostrar que están conectados a los movimientos de la Tierra. Analizando los datos del gran terremoto de Chile en 1960, los científicos han logrado vincular por fin los tsunamis a los terremotos de manera firme. Los yacimientos de nativos americanos que se han desenterrado han demostrado que la falla de Cascadia en el noroeste del Pacífico fue la culpable de varios tsunamis. Los corales en el Océano Índico demuestran que algunos de los tsunamis generados por terremotos siguen un patrón y golpean la misma zona en intervalos regulares. Y la gran fisura de La Palma nos indica que los tsunamis generados por desprendimientos son un gran peligro. Son megatsunamis. Las olas más grandes. Pues muy bien, amigos, espero que este videoprograma haya sido de vuestro agrado. Como siempre, les deseo conocimiento y sabiduría para aplicarlo. Me despido hasta el siguiente videoprograma del Décimo Hombre. Hasta pronto y gracias.